Hola, ¿qué tal? Esto es Barra de Opinión y en esta ocasión estamos con el director editorial de la revista Arquitectura DAIES. Él es David Solís y bueno, está para platicarnos un poco acerca de la arquitectura enfocada al medio ambiente y en particular la arquitectura mexicana. Muchas gracias, David, bienvenido. Y bueno, efectivamente nos enfocaremos un poco a que nos platiques acerca, si bien de la arquitectura mexicana y su importancia en el mundo, también de qué manera se está enfocando hacia el medio ambiente, ¿te parece? Susana, muchas gracias. Es un tema bien importante la arquitectura sustentable. La arquitectura mexicana ha tenido relevancia a nivel mundial desde tiempos precolombinos. La arquitectura mexicana contemporánea también es muy relevante y es muy sólida, muy fuerte la arquitectura en México y a nivel internacional está bien reconocida. ¿Qué se está haciendo con la arquitectura mexicana sustentable? Bueno, hay que empezar a tomar conciencia primero de que la forma en la que se está construyendo ya no es sostenible. Hay que pensar en que se tiene que construir de una manera que no impacte tanto al medio ambiente. Antes se hablaba solamente de arquitectura y de diseño. En los años 50 se hablaba de una buena arquitectura. Aquí se aprovecha al máximo la iluminación natural y tiene que ver con la arquitectura y con el diseño. Los empleados llegan a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde y la iluminación natural entra por todos lados, rebota en el piso, en el techo y nunca hay la necesidad, aunque existen, las luminarias de encenderlas. Estamos hablando aquí ya de un principio de arquitectura sustentable que antes no se reconocía como tal. Ahora ya, que es un término más acuñado y más de moda y que se le llama ecoarquitectura, arquitectura sustentable o arquitectura sostenible, es al final lo mismo. Tratar de construir con el menor impacto ecológico o con el menor daño al ambiente. Dime una cosa, ¿qué tan común es ya en México que contemos con este tipo de arquitectura? Bueno, se está empezando a realizar. Hay un edificio que es un edificio certificado LEED Oro, que es el edificio de HSBC que está en Reforma. Este edificio ya cuenta con un certificado que lo avala como un edificio sustentable. En México ahorita debe haber alrededor de 12 o 15 construcciones que están buscando un certificado LEED y que están realizándose con estos principios o con estas normas de sustentabilidad. Es una larga lista de normas que deben de cumplirse o de criterios que deben de tenerse para conseguir uno de estos certificados LEED y lograr que un edificio sea sustentable. Pero hablemos de algo muy rápido, muy sencillo, como que los materiales con los que se debe de construir deberían de ser o deben de ser de origen local. Al tú tener un material de construcción de origen local, evitas que se transporte. Si vas a comprar o si vas a tener en tu edificio un mármol italiano, bueno, tienes que tener un buque, un barco que lo va a transportar o un avión que lo va a transportar y ahí estás haciendo ya un consumo y un derroche de energía que impacta el medio ambiente. Si tienes materiales de origen local, te evitas ese transporte y evitas incluso a veces hasta los embalajes. Entonces, ese es uno de las normas que puede tener un edificio o que debe tener un edificio sustentable. ¿Es caro tener este tipo de arquitectura, desarrollarla? Es más costoso tener un o realizar un edificio sustentable que un edificio que no es sustentable. Es más costoso, pero es una inversión, porque al final también como estás invirtiendo en tecnología que te va a dar un ahorro energético, hablamos en este caso de iluminación, se va a recuperar esa inversión que tú estás haciendo con la elaboración o con la creación de un edificio que sea sustentable. Es muy importante también que no solo la persona que construye un edificio tiene la mentalidad de realizar un proyecto sostenible, también las personas que usamos los edificios tenemos la responsabilidad de usarlos adecuadamente. Si ya tienes un edificio que fue construido y pensado eficientemente, también tienes que saber que, por ejemplo, el aire acondicionado, la temperatura ideal en la que debe de estar el aire acondicionado es de 23 grados centígrados. Si tú aumentas, en este caso disminuyes un grado centígrado en la temperatura y lo bajas a 22, por cada grado centígrado estás incrementando un 8% de uso de energía. Dime una cosa, ¿esto es más común en algunos sitios, es decir, por ejemplo, en playas o en zonas turísticas, es más común que se vaya hacia este tipo de arquitectura? La arquitectura de playa mexicana es una arquitectura muy importante a nivel, tenemos grandes playas y es muy importante a nivel internacional. Hay grandes exponentes de la arquitectura de playa mexicana como Marco Baldaco, como Diego Villaseñor, como Enrique Müller o como Sosaya, que realmente lo que hacen es aprovechar los vientos dominantes y encuentras casas con grandes palapas que no usan o no utilizan el aire acondicionado en las áreas sociales, quizá en algunas habitaciones sí, pero en las áreas sociales siempre privilegian estos cruces de aires dominantes, de vientos dominantes, para tener siempre
una temperatura ambiente muy agradable. También utilizan materiales que son locales, que son de la región y con un muy fácil mantenimiento. Entonces, ahí hablamos de una arquitectura también pensada de manera ecológica. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué tan importante es ya la arquitectura mexicana a nivel mundial? Siempre ha sido importante la arquitectura mexicana a nivel mundial. Desde luego que hay exponentes como Ricardo Legorreta, como Teodoro González de León, como Francisco Serrano, pero principalmente que han dado a conocer la arquitectura mexicana como una arquitectura con sólidas raíces en cuanto a su arquitectura. No es una arquitectura improvisada la arquitectura mexicana. Hablamos de un Ricardo Legorreta que ha tenido construcciones, casas, universidades, museos alrededor del mundo, desde Egipto, Brasil, Hawái, Estados Unidos, Japón, por todas partes del mundo hay construcciones de Ricardo Legorreta y que hablan de una arquitectura clara y netamente mexicana. Desde luego también uno de los principales arquitectos que puso el nombre de la arquitectura en México a nivel internacional fue Luis Barragán, con su estilo de la arquitectura emocional, y fue el ganador del premio Pritzker, el segundo ganador del premio Pritzker, que es el premio más importante que se le da a un arquitecto. Claro, importantes personalidades. Bueno, David, pues te agradecemos mucho tu participación en Barra de Opinión y agradecemos también a nuestro público. Muchas gracias.